Las miras telescópicas son aquellos aditamentos indispensables para francotiradores que todos conocemos y que les permiten a estos realizar precisos y letales disparos a distancias que de otra manera serían imposibles de lograr. Utilizadas también ampliamente por cazadores, tiradores deportivos y tiradores designados, las miras telescópicas son finos aparatos de precisión que en muchos casos tienen incluso más valor monetario que los mismos fusiles sobre los que son montadas, aunque realmente su principio básico de funcionamiento es bastante sencillo de comprender. Bienvenido a la armería. Hoy te platicaré cómo funciona una mira telescópica. Antes que otra cosa, debemos entender cómo se denota de manera escrita la potencia de aumento de uno de estos dispositivos. Si las especificaciones o el modelo de una mira telescópica indican, por ejemplo, que esta cuenta con una potencia de 3 a 12 por 50, significa que su nivel mínimo de aumento es de 3x y su nivel máximo de 12x. El tercer número, en este caso el 50, se refiere al diámetro en milímetros del lente objetivo. Cabe destacar que existen también miras telescópicas sin aumento variable, cuya potencia se indica utilizando solo dos números, por ejemplo 4x32 para un dispositivo de aumento fijo de 4x y un lente objetivo con diámetro de 32 mm. El interior de una de estas miras funciona de manera prácticamente idéntica a como lo hace un telescopio convencional. Se tiene un lente objetivo en la parte frontal, por donde entra la luz hacia el interior de la mira, y un lente ocular en la parte trasera, a través del cual el tirador observa a su objetivo. Dentro del tubo del dispositivo se encuentran la retícula y los lentes de enfoque de primer y segundo plano, encargados de proveer una imagen clara y correctamente enfocada. En medio de estos dos está el sistema erector, que a su vez contiene a los lentes de aumento. En el caso de una mira telescópica de zoom variable, estos lentes de aumento pueden ser ajustados para moverse hacia adelante o hacia atrás del tubo, aumentando y disminuyendo respectivamente la magnificación de la imagen. La parte más ancha de la mira, que contiene al lente objetivo, se conoce como la campana de objetivo, y la parte trasera es llamada campana ocular, mientras que la sección intermedia o cuerpo principal es aquella en la que se acoplan los anillos que le permiten al dispositivo ser fijado a un arma de fuego. Por lo general, todos los lentes de una mira cuentan con un recubrimiento especial que les permite disminuir la cantidad de luz que reflejan hacia el exterior, previniendo así en cierta medida que el tirador sea detectado a distancia por el brillo de su telescopio, y aumentando a su vez la cantidad de luz que penetra hacia el interior de la mira, generando una imagen más clara y mejor iluminada dentro de esta. El interior del tubo es también purgado y sellado para evitar que la lluvia, la humedad o el polvo ingresen en él y opaquen a los lentes. Quizás un poco más complicado que la estructura y el principio de funcionamiento de una mira telescópica es el cómo utilizarla correctamente. Verás, al apuntar a tu objetivo con uno de estos dispositivos, debes tener en cuenta cuatro importantes parámetros de ajuste, mismos que dictarán en buena medida la precisión de cada uno de tus disparos, y que deben ser configurados manualmente utilizando las perillas y torretas localizadas en el exterior del telescopio. La elevación dicta qué tan arriba o abajo está ubicada la barra horizontal de la retícula, mientras que la deriva ajusta la ubicación lateral, es decir, más hacia la izquierda o hacia la derecha de la barra vertical. La calibración de estos dos parámetros le permite al tirador asegurar que los disparos de su fusil acierten exactamente sobre el centro de la mira a una determinada distancia, sin tomar en cuenta factores externos que puedan influir en la trayectoria de la munición, como el viento. Como ya lo mencionamos anteriormente, el ajuste del aumento de una mira telescópica de magnificación variable es vital para permitirle al tirador ver con facilidad objetos que de otra manera serían inalcanzables. Más importante aún es el enfoque, que como en todo telescopio o cámara fotográfica, dicta la distancia a la que un objetivo puede verse con la mejor claridad, ya que si tu mira está enfocada, por ejemplo, a 25 metros, podrás ver perfectamente a cualquier cosa ubicada a esa distancia de ti,
pero todo objeto que se encuentre más cerca o más lejos aparecerá en tu imagen como una borrosa mancha de colores. Quizás hayas notado que en algunas miras telescópicas la retícula cuenta con una serie de puntos ubicados sobre los ejes vertical y horizontal de esta. Este sistema se denomina retícula MILDOT y fue inventado en la década de 1970 como una herramienta para ayudar a tiradores militares y policiales a estimar rápidamente las distancias y tamaños de sus objetivos, así como a compensar la trayectoria de sus disparos. Verás, el término MILDOT proviene de las palabras milirradianes y punto o dot en inglés, y las retículas de este tipo te permiten conocer la distancia a la que se encuentra tu objetivo de ti, asumiendo que conoces el tamaño de este. Por ejemplo, si le estás apuntando a un objeto cuya altura sabes que es de 30 centímetros y este abarca dos puntos de tu retícula, solo es cuestión de que sigas una muy sencilla fórmula matemática para saber qué tan lejos se encuentra este objeto. Multiplicando 30 centímetros por 10 y dividiendo el resultado entre la cantidad de puntos, en este caso 2, sabremos que nuestro objetivo se encuentra a 150 metros de nosotros. Una vez conocido este dato, podrías también utilizar a tu retícula MILDOT para saber qué tan arriba debes apuntar a tu objetivo, en caso de que la distancia entre este y tu posición fuera superior a la del centrado de tu mira, y asumiendo que conoces el grado de caída de tu munición. Naturalmente, para realizar disparos certeros a distancias de varios cientos de metros o incluso kilómetros, debes conocer y dominar completamente el uso de tu rifle y de tu mira, además de contar con la habilidad necesaria para predecir el comportamiento de tu disparo y ajustarte a él, tomando en cuenta variables como la temperatura, la humedad, la altitud a la que te encuentras sobre el nivel del mar, la intensidad y dirección del viento a lo largo de todo el recorrido de la bala, la distancia a la que está tu objetivo, el peso y comportamiento aerodinámico de la munición utilizada, e incluso el llamado efecto de Coriolis, derivado de la rotación natural de nuestro planeta. Estas habilidades están habitualmente reservadas solo para los francotiradores militares mejor entrenados, y son tema para otro video. Si el video te gustó, por favor dale tu like y ayúdame a compartirlo con tus amigos. Suscríbete a la Armería para no perderte ninguno de mis videos semanales. Agrégate a mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto. Te dejo los links en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.